Nuevamente hubo agresión contra un árbitro. Esta vez ocurrió la tarde del jueves en la Liga Distrital de Sachaca. Todavía no ha traído el árbitro el informe ampliatorio, pero ya se ha recabado alguna información al respecto. Sí, otra vez un hecho que lamentar, pero que parece más es por el desconocimiento de los dirigentes sobre la cuestión de las reglas y del reglamento, que por una cuestión de derecho. El partido entre Deportivo Wanderers y Unión Sachaca fue donde se produjo la agresión al juez Marco Puma. Es un dirigente del Club Wanderers, que estaba jugando su partido, y que de acuerdo al informe que tenemos de la planilla de juego del árbitro, que aparentemente le iba a ganar el partido porque el otro equipo estaba con un jugador menor menos en cancha. O sea, una reacción de esa naturaleza creo que solo la puede hacer alguien que, bueno, o no está en sus razones, o que simplemente tiene una forma de actuar diferente a todas nosotros. Definitivamente habrá sanción por este mal comportamiento, sobre todo por parte del agresor. ¿Qué sanción le tocaría a este dirigente? Supongo yo que la liga debe darle la máxima sanción al dirigente y por supuesto ver qué sanción le corresponde al club. La advertencia está hecha. La Asociación de Árbitros de Arequipa tiene una posición contundente respecto a estos actos de agresión. Nosotros vamos a esperar las resoluciones de la Comisión de Justicia, que deben ser drásticas en este tipo de actos, y la comisión ya también conjuntamente con el directorio de la Liga Departamental se acordó de incidirse. No se le va a programar árbitros a esa liga si es que no lo separa el club de ser reincidente. En el primero de los casos hay que evaluar bien los informes y de acuerdo a ello se programan los árbitros para las fechas que les toque jugar.